Iberdrola, Loterías y Apuestas del Estado y Unidental, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Llamativas novedades en los campeonatos de España de ciclismo en ruta que se disputaron en Málaga. Estrellas como Maurice Card, Eduardo Santas o César Neira ganaron la contrarreloj y en línea. Pero eso es bastante habitual, como lo es que el tándem campeón del mundo y subcampeón paralímpico Ignacio Ávila-Joan Font impusiera su autoridad en la contrarreloj. No lo es tanto que un tricampeón paralímpico de natación como Ricardo Ten se estrenara en ciclismo con victoria en las dos pruebas y superando a un histórico como Juanjo Méndez. O que otro debutante campeón del mundo de piragüismo, Javier Reja, ganara la prueba en línea de bicicleta de manos. Y sobre todo que Alfonso Cabello, campeón mundial y paralímpico en pista, y tras 7 años sin competir en carretera, se impusiera haciendo valer su aceleración final en una emocionante llegada al sprint. Por lo demás, también se llevaron los 2 oros de la ruta y la contrarreloj el ciclista Joan Reynoso y los especialistas en bicicleta de manos Sergio Garrote y Eva Moral. Iberdrola, Loterías y Apuestas del Estado y Unidental, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.